noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos empezando este recorrido nocturno desde la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este recorrido nocturno. El día de hoy, martes, como ya queremos que se empiece a hacer costumbre, todos los martes vamos a estar probando la comida nocturna, vaya, la cena, vaya. Todo aquello que nos puede ofrecer Tuxtla Gutiérrez de noche, qué tan rico, qué no tan rico, qué tan bueno o qué no tan bueno va a estar todo este asunto. Ahorita les voy a comentar en dónde vamos a estar. Voy en camino, de hecho, para allá. Nada más que pueda yo caminar un poquito más con facilidad. Les cuento, estoy del lado poniente de Tuxtla. Estamos más o menos como a una o dos cuadras del Parque Bicentenario, arribita. Como que si vienes de donde está la torre del Sanatorio Rojas y todo eso hacia arriba. Estoy exactamente... Bueno, no sé qué calle es esta, pero vengo directamente del Parque Bicentenario, amigos. Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Dice Eduardo de los Santos, ¿dónde andas ahora? Pues por acá, te tocó a Patín hoy. Ando caminando, pero pues así es esto. A veces el pato nada y a veces ni agua bebe. JJ Barca, ¿qué tal, amigo? Eduardo de los Santos. María Guadalupe, saludos, mi buen amigo, cuídate mucho. Bendiciones, gracias. Saludos a toda la familia. Esperemos que estén bien. Ya llegué, amigos. Traté de no tardar mucho en llegar el día de hoy. Ahí está. Chéquense. Es la tablita. Hoy vamos a probar los tacos de la tablita. A ver qué tiene. Dice desde acá que tienen tacos al pastor. Bueno, ahorita voy a pasar al otro lado para que le echen un vistazo. No se despeguen. Vamos a checar cómo es el asunto. Qué tan bueno está aquí lo que ofrece la tablita. Precios y todo. Los vi en el Face y vi que mucha gente los recomienda, ya que ustedes no me quisieron recomendar nada. Dice aquí tacos al pastor, costras, quesos, costras y quesos, tortas, burritos, parrilladas, ahí para que se vayan echando una. Dice carne por kilo, volcanes, antojitos, especialidades, aguas frescas. ¿Qué tal? Dice Eduardo de los Santos, y la moto por ahí la dejamos guardada para caminar un poquito. Entonces vamos a probar algo. Sígueme acompañando. Ahorita vamos a echar un vistazo cómo está. Vamos a preguntar. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahorita vamos a esperar a que termine. Estoy del lado poniente. Buenas noches. ¿Qué tiene? Disculpe, ¿qué nos recomienda? Ahorita tenemos lo que es la carne de pastor. El pastor. ¿Esa es la especialidad de la casa? Sí, la especialidad de la casa. Ok, me da una especialidad de la casa. Uh-huh. Y sí. De tomar, ¿qué me recomienda? Tenemos lo que es jamaica, horchata, agua de limón con chía y fresa con limón. ¿Qué es lo que más le pide? Fresa con limón y chía con limón. Fresa con limón, nunca lo he probado. ¿Me da una, porfa? Sí. Sí, ahorita... Ahorita lo checamos. Entonces, ¿me puedo sentar por allá? ¿Dónde están los bancos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahí está, amigos. Nada más voy a pasar rápido. Échenle un vistazo ahí lo que me voy a echar ahorita. Ahorita voy a leer sus comentarios. Dice por ahí... A ver, espero que no esté tan cerca. Dice por ahí... Eduardo de los Santos. Pues, cuando puedas, échate una vuelta por... En Quique Tacos está por el Parque de la Marimba. Ok. Voy a tomar nota ahí de lo que me están diciendo. Florecita dice, hola Esdra, saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Anauri Guzmán, aguas frescas para quitar la sed que tengo. Sí, aquí hay aguas frescas, amigos, así que vamos a probar el agua de fresa con limón. Honestamente, nunca lo he probado, ¿sale? Así que estamos aquí, prácticamente si vienen, hay una barrita aquí muy bonita. Vamos a tratar de estar aquí por el tema de estar en un espacio más abierto posible. Y vamos a probar qué tal está. Ya me está diciendo ahí Anauri Guzmán que soy boca sola. Pues, ¿qué les puedo decir? Sí, un poco, ¿eh? Pero es con tal de darles una reseña y decirles qué tan bien está. Cuestión de precio, sabor y todo la situación. Ya me pasaron mi agua, chéquense.
Chéquense nada más, este es el agua de fresa con limón, dice su té bebidas naturales, medio litro. Vamos a ver qué tal está, ¿sale? Y dice que hay que agitarlo bastante. Emanuel Ruiz nos saluda, ¿qué tal Emanuel? ¿Cómo está? Ahí mi amigo Emanuel les tiene bastantes descuentos en la zona de la Quinta Norte, local 12, si no estoy mal. Vayan con mi amigo Emanuel, si ustedes llegan allí le dicen que van de parte mía, de parte de Esdras, les va a hacer un descuento. Muy amable mi amigo ahí, siempre con las cosas así de tecnología y cosas que necesitamos incluso para ya para el hogar. Dice Eduardo de los Santos, igual acá en Chapultepec hay unos tacos y en especial las quesadillas de ahí. No recuerdo el nombre del negocio, pero es el que está exactamente al lado del Willys de Chapultepec. Me voy a echar una vuelta, Nada más ustedes díganme a dónde vamos y cada martes vamos a tratar de irles dando una reseña nueva. Eduardo de los Santos dice las tablitas. Estamos en las tablitas, amigos. Vamos a ver qué tal está la comida. Emanuel Riz dice la clave. Bueno, dice mi amigo Emanuel que si quieren comprar con él, nada más le digan la clave Bocasola y con eso les hace un descuento de mi parte. Clave Bocasola, clave de descuento con mi amigo. Ya me pasaron mi primer taquito. Vamos a probarlo. Ahorita les voy a mostrar. Échense un vistazo. Mira, nada más. Árale, puro pastor. No, hombre, échense. A ver, les voy a mostrar nada más por acá las salsas. Échense un vistazo. Limoncito. Su respectivo cebollita que no puede hacer falta. Vamos a checar qué tal está esta salsa verde y la salsa roja. Vamos a ver qué tal está. Entonces amigos, de día 1, el día de hoy hay que sacrificarnos. Lo vamos a hacer por ustedes. Vamos a probar qué tal está. Vamos a consultar los precios. No me gusta mucho preguntar los precios porque pues se trata ahorita de probar y luego vamos a ver si qué tan bueno está y si el precio está bueno, si las dos cosas están excelentes, recomendación absoluta. ¿Sale? Vamos a comenzar. Ahí está, bien, nada más. Un último vistazo. Ahora sí va. Bueno. ¿Cómo se debe preparar un buen taco? Bueno, dicen por ahí que me enseñaron que un taco se prepara de la siguiente manera. Vas tu cebollita. Ahí está. Y su salsita. En este caso le vamos a echar salsa roja. Miren nada más. Me voy a quitar el cubrebocas porque obviamente me lo tengo que quitar. No estoy para no infringir ninguna ley. Y vamos a echarle ahorita el primer pasón de limón. Por cierto, que sí tienen jugo los limones acá porque he ido a algunas taquerías que no tienen nada de jugo, están secos. Aquí sí tienen jugo, Ahorita vamos a... Voy a seguir leyendo sus comentarios. Ahí está, amigos, la presentación del taquirris. Échese un vistazo y ya nos dicen más adelante si a dónde podemos ir. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Estamos en las tablitas, amigos, zona poniente, del hospital o el sanatorio Rojas hacia arriba. Dice JJ Barca, un taco de cebolla cocida, ¿cómo no? ¿De pura cebolla? No, nunca lo he probado. Ahí va el taquito, amigos, con su permiso. Un segundo. Está bueno. Honestamente, la salsa roja está algo picosa, así que si son ustedes de lengua sensible como su servidor, sí pidan el agüita, que no les haga falta porque está algo picosita. Está buena el agua, fresa con limón nunca la había probado. Voy a probar un poquito de salsita verde, voy a aprovechar. Gracias por ahí los comentarios que nos están mandando y sugerencias, sobre todo, que siempre nos hacen falta para ir a probar algo nuevo.
Estamos en las tablitas, ¿eh? Vamos a... Ahí va. El otro. Arriba, al centro y hacia adentro. Bueno, ahorita les digo. Ahorita les digo bien, bien. ¿Sale? Vamos a ver qué más hay. Pedimos otro que dice... Este... ¿La especialidad es esta? Volcán, decirlo. Ok, ahí va, amigos. Dice Jaime Cruz Contreras, si es por el Sanatorio Rojas, es la 14 poniente, si no me equivoco. Sí, es la 14 poniente, creo. Hagan de cuenta que esta calle sale hacia donde está la prolongación de la novena, Periférico Sur. Y donde está el Issste, creo. El Super Issste. Llega al Super Issste. Pues, amigos, ahorita le vamos a dar la calificación al final. Vamos a probar algo más. Así que me voy a comer. ¿No creen que voy a dejar esto? No, hombre, no. No, está dura la crisis como para andar dejando estos pedacitos. Vamos a pedir algo más y ahorita le vamos a decir qué onda. Por cierto, les mando un saludo a los amigos de La Patria, que ayer estuvimos en La Patria. Si ustedes vieron el video de ayer, estuvimos dando una vuelta motorizada allá por La Patria. Si ustedes se quedan y nos acompañan, igual y vamos a echar una vuelta al Bicentenario. Ándale, vamos a probar esto. Gracias. Chéquense esto, amigos. Miren, denos su veredicto. Esta es la costra de Sirloin. Esta es la costra. Volcán de Sirloin. Se ve padre, a ver. Enfóquenla bien, porfa, no sean así. Un vistazo, porque me acabo de esto. dice Florecita, cómete todo, tienes que dejar limpio el plato. A sus órdenes. Dice Jaime Cruz, es antes de llegar al antiguo hospital del Issste. Son muy ricos, hace tiempo llegaba por ese rumbo. Amigo Jaime Cruz, pues échate una vuelta por acá, amigo. Está bastante tranquilo. ¿Qué te diré? Está tranquila la calle. Aquí en locales usan todas las medidas sanitarias, es lo que yo puedo ver. Y las mesas tienen suficiente espacio una de otra. Tienes esta barrita que está padre aquí, está la medida. Eso me está gustando, ¿no? Jaime Cruz, saludos, amigo Jaime, que por cierto creo que mi amigo Jaime trabaja en el sector salud. Un saludo a los amigos que trabajan ahí en el sector salud, todo el respeto que se merecen ellos. Vamos a seguir. Dice provecho, primo. Karen, gracias. No sé. Vamos a probar así puro, ¿sale? A ver cómo está. Mire nada más. Mire. Está bueno. Vamos a sufrir. Por ustedes. Pero... bueno, al final les voy a decir lo bueno y lo malo, ¿sale? Como a todos los lugares que hago. Pero de entrada está muy, muy bueno. La carne está... Miren, no sé si se alcanza a ver. La carne está muy bien cocida. Tiene suficiente queso. El queso está muy rico. Se siente que es de buena calidad. Tiene trocitos de... ¿Qué es esta? Vamos a ver. Son como trocitos de chile morrón, si no me equivoco. Son trocitos de chile morrón, ahí está. Que le dan un toque como crujiente a la comida. Está bueno. La tortilla, si la ven, bueno, tortilla o totopo, tortilla, ¿no? Tortilla de harina. Perdón, tortilla de harina está pues así, prácticamente dorada. Bien doradita. Sostiene muy bien, no se te va a caer. Así que si vienes con la... Si vienes con la chiquilla, no vas a sufrir pena de levantar tu volcán y órale.
avanzando, amigos. Vamos a poner un poquito de salsa. Vamos a probar la salsa verde, ¿qué tal es? Ahí está la salsa. Tal vez no se distinga porque también hay chile morrón ahí. Está bueno. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir poco a poco para que no nos vayan a cobrar. Porque se me olvidó traer dinero. Ah, no es cierto. Miren nada más el queso. Está bueno. Tiene suficiente quesito. Saludos a Abril que nos está viendo. Saludos a Karen, dice, recuerda pedirlo para llevar. No, hoy no vamos a pedir para llevar, nos lo vamos a acabar todo. Ni modo, no va a haber para llevar. Para llevar no, bueno. Ah, que por cierto, me dicen que si quiere usted pasar aquí a llama, pide, pasa con su vehículo caminando como usted guste y ya pasa a traer. Está más fácil, sin tener que esperar acá. De hecho, un punto bueno que les voy a dar es que te lo sirven rápido. Entonces, ustedes pueden darse cuenta aquí en el en vivo. Pedí, mi agua llegó en menos de 2-3 minutos y mi primer taco llegó en menos de 5. Entonces sí está bastante rápida la atención. Tienen ahí una plancha suficientemente grande. Si hubiera más gente, seguramente igual la atención sería muy muy rápida. Tienen 1, 2, 4 personas para atender las mesas y la barra. Entonces hay suficiente personal. Si ustedes son de los que les gusta ir y que les sirvan rápido su comida, aquí pasa ese filtro. Dice ubicación y precio. Ahorita lo vamos a dar. La ubicación, estamos en la zona poniente, subiendo por donde está el hospital o el sanatorio Rojas, como que si fueras al Superiste. Dice Antonio López, ¿dónde es? Es la tablita, amigo. La tablita, sí se le conoce acá. No es las tablitas, no son las tablitas, es la tablita. Porque hay un las tablitas, sí, pero eso es otra cosa. Aquí es la tablita. Buenísimo. Sí, está bueno. No le voy a decir que no. Bueno, amigos, les voy a mostrar, si les puedo mostrar nada más la parte de la calle. Le voy a mostrar algo. A ver, pues. Este es aquí una galera allá por donde pueden ver es la donde está el sanatorio Rojas, por ahí, por donde está mi dedo, y hacia arriba, hacia allá, por acá es donde está el Superiste. Es un hospital ya bastante. Amigos, vamos a dar nuestro veredicto final. Les voy a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno es que te atienden rápido, las personas que te traen la comida tienen careta y cubreboca, eso está bien, tienen un espacio al aire libre, eso está bien, el sabor está bueno, la bebida está buena, aunque saben que, aunque esta bebida es de acá, de hecho dice aquí, miren, dice es aquí de Tuxtla Gutiérrez, está. No la he visto en ningún otro lugar, solo acá. Está buena, aunque no sé, pero yo soy de los que les gusta que se las traigan así como un vaso grande. Pero bueno, cada quien. Y pues sí, los invitaría a que pasen a darse una vuelta. Por aquí me pasaron el número de teléfono. Se los voy a compartir. Es 961-5790-663. Con el licenciado Carlos, es el propietario. Aquí está el número, si ustedes los pueden ver. Los invitamos a que le echen una llamada. ¿Saben qué? Estelí Carlos, quiero ahí los taquitos de al pastor. Quiero el volcán. Lo voy a pasar a traer unos 20 minutos. Con gusto aquí se lo preparan, se lo tienen listo y se lo acercan a su vehículo. Y ya, ¿sale? O se pasa caminando del trabajo. Ahí está el número, se lo dejo. Y pues, prácticamente es eso. Ahora, digamos, lo no tan bueno es que no se los pareció. Ahorita voy a preguntar cómo están los precios. Disculpe, ¿qué precio tiene esto? Ya me lo voy acabando, pero ¿qué precio?
35. ¿Y el taco? No, 14. 14, ok, está bien, gracias. Bueno, esto, que todavía no me termino, está a 35 y el taco está a 14. Si lo comparamos con la última taquería donde fuimos, está a 12 pesos. Pero creo que vale la pena porque está todo muy completo. La salsa, te pasan el limón, tiene jugo, ¿no? Como unas taquerías que no tienen jugo. Ahí. Esas taquerías que dan limón sin jugo, de plano, ¿eh? No se vale eso. Y eso se me hace de buen precio, muy justo. De hecho, incluso yo diría que un poquito bajo, de acuerdo a otros lugares. Que este volcán me lo he encontrado en 40, 45 pesos y aquí está 35. Y tiene suficiente carne, miren, échenle un vistazo. Entonces, se me hace otro punto bueno. Pues, honestamente, puntos malos sería... No sé, déjenme encontrarle aquí. Ah, pues todo está bien, amigos, está bien. Es una cenaduría bastante completa, venden de todo. Te atienden rápido. Entonces sí se los recomendaría que vinieran. Échense una vuelta por acá. Se llama La Tablita. Dice Nauri Guzmán. Leo su comentario. Es bueno que le andes dando publicidad a los negocios. A cómo está la situación. Lo necesitan. Bueno, se le puede decir que estamos dando a conocer lo que ya se vio caer y vaya a llorar. Estamos dando a conocer lo mejor de Tuxtla. Y se los damos a conocer de todo corazón y sinceramente. Créanme que si hubiera encontrado algo negativo, yo se los digo, no lo he encontrado. Los precios están bien, están justos, la atención es buena y el sabor, sobre todo, que esté. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo me voy a terminar esto, pero ya aquí entre nos. Que estén muy bien, gracias. Si ustedes me acaban de sugerir a dónde vamos a ir la próxima semana, creo que vamos al Centenario. Nos están pidiendo que vayamos al Centenario, pues vamos allá. Quédense con nosotros en este espacio. A las 9:30 está Conversando Realidades con el maestro Miguel Ángel Ballinas y el doctor Vladimir Ramos, que tienen una plática muy interesante acerca de las estadísticas del INEGI y qué datos revelan acerca de Chiapas, pobreza, todo lo que tiene que ver los datos, platicados y aterrizados con dos excelentes maestros que pueden hablar muy bien de este tema. Así que los vamos a dejar con ellos, 9:30, no se despeguen. Gracias por acompañarnos el día de hoy, estuvimos desde Las Tablitas, zona poniente, ¿sale? Que estén muy bien, hasta luego, un abrazo.